¡Hey, muy buenas! Soy Alex, estamos aquí en Minecraft, pero no tutorial de Redstone, sí. Tutorial de Redstone muy sencillo, muy rápido, voy a explicarlo rápido y ya que es súper sencillo, hay gente que ya lo sabrá. O puede que no, porque también esto es un poquito de complicación. Y es usando, bueno, como les estoy leyendo el título, es usando una puerta lógica llamada XNOR, ¿vale? Y vamos a hacer una puerta cualquiera, ¿vale? Yo estoy usando una puerta de pistones, pero puede ser cualquier tipo de puerta, que use dos palancas, ¿vale? Esto me lo habéis pedido por los comentarios. Recomiendo que vosotros, si queréis que haga algún tutorial de Redstone, que no esté en el canal, por favor miradlo antes. Tengo más de 80 tutoriales de Redstone. 80, cuidado, así que mirad ahí si ya está hecho. Si no, pues me preguntéis, Alex, haz tal, y yo lo hago, ¿vale? Y bien, mucha gente me ha pedido que haga un tutorial de cómo hacer una puerta con dos palancas, ya que a veces pulsas una palanca y la otra no funciona. Y bueno, y consigo hacer esto. Como pueden ver, esto es una puerta muy sencillita, ¿vale? Tutorial de buscar cómo hacer una puerta 2x2 de pistones. Si se podéis hacer esto, ¿vale? No voy a explicar hacerla. Como pueden ver, yo pulso esta palanca ahí, se abre la puerta, ¿vale? Y si la pulso, pues se cierra, ¿vale? Muy sencillo. Aquí la abro, pero si pasamos aquí hay otra palanca y con esta, pues, podemos cerrarla. Y hasta podemos hacer esto, es decir, yo cierro por aquí y salimos por otra entrada de la casa y salimos y vamos aquí atrás. Desde aquí también podemos abrirla, ¿vale? Ahí a veces, si esto lo conectáis tal cual, sin usar la puerta lógica ahí abajo, pues a veces puede que falle, que a veces no se abra y chorradas así, ¿vale? Y todo esto gracias a esto que vamos a ver ahora mismo, que es una puerta, esto de aquí, esto, este bloque de aquí, es una puerta lógica llamada XNOR, ¿vale? Es una puerta lógica de Redstone, ¿vale? Que lo que nos permite es un poco de electricidad, ¿vale? Que cuando los inputs son distintos, la puerta estará apagada. Pero cuando son iguales, como podemos ver ahora mismo, si está encendido y este está encendido, emite Redstone. Pero si los alternamos, por ejemplo, vamos a apagar este, aquí entra Redstone y aquí no hay Redstone, hay una diferencia, es decir, que son distintos, se apaga. En cambio, si ahora yo apago este de aquí, al ser iguales, es decir, van a ser, uno va a estar apagado, este va a estar apagado y este también está apagado, se enciende, ¿vale? Es decir, solo se apaga cuando hay una diferencia entre ellos dos. Lo hemos entendido, ¿no? Pues bueno, vamos a hacer este tutorial de Redstone. Para hacer este tutorial de Redstone usaremos estos materiales, ¿vale? Como podemos, son extremadamente simples y luego aparte, pues, usaremos los materiales que necesitemos para hacer nuestra puerta. Ya que recomiendo que yo voy a explicar hacer esto y luego vosotros tenéis que conectar el input, que es eso, a la puerta que queréis hacer. Es decir, en este caso he hecho una puerta de pistones, pero puede ser una puerta de metal, puede ser una puerta 3x3, puede ser una puerta hipster, puede ser una puerta... es que tengo muchas puertas en el canal. Bueno, vamos a enseñarlo a construir la puerta lógica, ¿vale? Esto yo recomiendo hacerlo subterráneo, ¿vale? Pero bueno, yo lo explico. Primero tenemos que poner bloques de esta manera, ¿vale? Así. Y a continuación aquí vamos a poner antorcha, ¿vale? Como podemos ver. Y ahora aquí vamos a poner, pues, una cosa tal que así, aquí y aquí, ¿vale? Y una vez que tenemos esto tal que así, vamos a poner aquí redstone, una antorcha, sacamos por aquí corriente. Y a continuación aquí ponemos redstone y una antorcha aquí y una antorcha aquí. Y ya tendríamos nuestra puerta lista. Ahora, ¿cómo conectaríamos esto? Pues esto sería nuestro cable de corriente, ¿vale? Esto lo conectaríamos a lo que quisiéramos, a la puerta. Por ejemplo, vamos a hacer aquí una puerta muy chapucera, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Una puerta de hierro, para que veáis que funciona correctamente. Así, ¿vale? La conectamos y ahora hacemos que esto se conecte, pues, así mismo. Sí, da igual, ¿vale? Solo para que veáis cómo funciona, ¿vale? Ahora mismo está abierta, pero tenemos que cerrarla. Ahora, ¿cómo conectamos esto? Tenemos que hacer, como pueden ver, hay dos entradas, una ahí y otra ahí. Vamos a hacer que una entrada sea aquí, ¿vale? Vamos a hacer que una entrada esté aquí y la otra esté aquí, ¿vale? Lo voy a hacer muy superficial, va a ser súper chapucero. Vosotros lo hacéis por debajo, pero bueno, solo para que veáis claramente cómo funciona este circuito, ¿vale? Pues esto lo voy a llevar por aquí, por aquí, por aquí a un input. Y otro va a ser por aquí, por aquí, por aquí a otro input, ¿vale? Bien. Estos bloques de aquí que voy a marcar ahora con lana son los inputs, ¿vale? Ahora vamos a tener que volver a poner las antorchas que he roto debajo. Estos bloques de ahí, que estáis marcando con lana, son los inputs. Debéis de conectarle un cable de redstone o un repetidor así, ¿vale? Da igual, pero debe estar conectado. Ahora bien, vamos a ver si llega esta señal. No, no llega. Problema, pues ponemos un repetidor, no pasa nada. Bueno, como podemos ver, esto ya está listo, ¿vale? Ahora mismo la puerta está cerrada, yo pulso esta palanca y se me abre. Y podemos pasar y desde aquí cerrar la palanca, ¿vale? Y a viceversa, podemos abrir aquí y entrar y cerrar. Y a viceversa, es decir, yo abro aquí, me voy por otro lado, cierro aquí, ¿vale? Como podemos ver, no hay ningún problema de complicación. También podemos cerrar por aquí y abrir por aquí. Es decir, el sistema mecanismo funciona. Ya que si no, vamos a hacer un ejemplo rápido aquí. Pasaría esto, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Mucha gente hace esto, pone aquí una palanca y aquí otra. Vale, tú abres aquí y una vez que está aquí dentro, mirad, no se puede cerrar, ¿vale? O a viceversa, es decir, estamos dentro de la casa, abrimos para salir y no podemos cerrar. No sé si me entendéis, ¿no? Pues eso lo que soluciona este problema, ¿vale? Bueno,
Hasta aquí este tutorial de Redstone Day. Espero que os haya gustado. Cómo hacer una puerta lógica XNOR, X-N-O-R, XNOR, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Muy sencillo, muy útil. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!